En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, María Elena Orantes López, secretaria nacional de Movimiento Ciudadano, llevó a cabo un desayuno donde se dieron cita alrededor de 300 mujeres tuxtlecas, celebrando la importancia del género bajo un contexto de armonía y amistad. Orantes López extendió una plática sobre el empoderamiento de la mujer y el liderazgo de las mismas, remarcando que la participación de la población femenina es indispensable en la sociedad. El tema es la invitación a muchas mujeres a sumarse a un espacio de libertad, a donde las mujeres para Movimiento Ciudadano tienen un lugar muy especial, no solamente porque la conducción nacional esté a mi cargo en la operatividad política y por supuesto el compromiso es implícito en esta materia, sino porque yo de manera personal y Movimiento Ciudadano en su doctrina estatutaria cree en las mujeres, y al creer en las mujeres es un espacio de oportunidad abierto para la transformación y el cambio de las historias de México. Asimismo, compartió su visita por Palenque, Ocosingo, la capital chiapaneca y San Cristóbal de las Casas durante su llegada a Chiapas, así como su recorrido por diversos estados de la geografía mexicana durante el presente mes, trabajando para que más ciudadanos despierten a la conciencia de actuar por un mejor país. Movimiento Ciudadano dejó de ser partido político para convertirse en un gran movimiento que invite a la ciudadanía a sumarse a las causas más importantes de su región. Yo creo mucho en el proyecto, me siento orgullosa de realizarlo, de fundarlo, de hacerlo, y estoy muy comprometida que las mujeres que quieran triunfar nos acompañen en esta gran ruta. En este sentido, María Elena Orantes López invita a la población en general a sumarse al proyecto. Lo más importante es decirles que Movimiento Ciudadano es un espacio que está esperando a hombres y mujeres como tú, que pretendan el cambio, la transformación, que sean libres y que quieran escribir una historia diferente. Ojalá nos busquen, ojalá comprendan que la doctrina de este órgano electoral deja de ser político para convertirse en el aliado de los ciudadanos. Esperamos poder contar con su opinión y sobre todo con el crecimiento de una ruta que será una gran alternativa para México. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.